What's happening? I don't know what's happening. Are you sure you are not being sent by a company? I'm a journalist. me see your ID card. You can't break me. How do you feel about the fact that those guns are being used to commit crimes to kill innocent people? This is a world you will have to live in. There's no going back. You can't break me. Soy policía, pero antes de ser policía soy persona. Mariana, bienvenida a cine.com y te doy la enhorabuena, por supuesto, por esta tercera temporada que veremos en este momento a través de National Geographic. Y bueno, tienes tantas cosas que contar, la verdad que estaba leyendo y estaba, por supuesto, fan total de lo que es Traficando también, lo que vendría a ser el título en español. Y cuéntame... ¿Qué vamos a esperar en esta tercera temporada? Esa temporada, ¿sabes qué hicimos? Es que um, miramos a los headlines que vimos en la televisión, en los uh, periódicos todos los días. Y decidimos hacer historias o reportajes, episodios sobre esa, esas cosas que son tan importantes y que nos afectan en, diariamente, todos los días. Si sí, sí, en la cripto scams o cyber piracy o the war in Ukraine and how that's affected uh, the world, all these subjects, todas esas cosas que sabemos que tienen un efecto y que sabemos que están allá, eh, decidimos tipo abrir la cortina y ver cómo entrar en esos sub submundos eh, para ver lo que se pasa. Una de las cosas que más me llama. De alguna manera la atención justamente de tu programa es esa adrenalina que tienes, lo que te mueve a poder producir y dirigir y por supuesto buscar a estos personajes, como diríamos, del bajo mundo, del mundo del AMPA, como se dice, dar esas dos visiones desde el punto, ya sea de estos llamados criminales, al punto de las autoridades, ver quizá las dos caras de la moneda, ¿verdad? Sí, eso es muy importante para nosotros, ver la, las dos caras de la moneda, pero también las víctimas de ese submundo es muy importante para nosotros. Pero yo te digo que lo que me mueve no es tanto la adrenalina, pero mucho más la curiosidad. Ah, es y, muy y muy esa curiosidad que, que es tengo que siempre, que yo digo que cuando hay una fight, una peleo, yeah, eh, cuando it, hay una pelea it, entre it, curiosidad it, y miedo en mi cabeza, que it, la curiosidad siempre gana, Uh, y que a veces es una cosa buena y a veces no tan buena pero no jamás es la adrenalina es siempre la curiosidad de saber que existe ese mundo que afecta a todos nosotros diariamente hay un afecto de los mercados negros en la vida de nosotros y que ta y sabemos tan poco poquísimo sobre lo que se pasa en esos mundos por, por eso por eso quiero quería hacer ese ese show por otra cosa, estaba justamente leyendo reportajes tuyos pasados y algo que me impresionó es que la mitad de la economía en el mundo se maneja a través de los mercados, como dices tú, gris y negro. Es, es impresionante, ¿verdad? Es verdad, es lo que las personas no saben: es que estos es mercados negros y gris. Um, they, uh, they, they're half of the world the economy la mitad casi la mitad de la economía global son esos mercados negros y, y gris y que casi la mitad de la población mundial están empleados en esos mercados nosotros sabemos tan poco sobre esos mercados y por eso que existen organizaciones televisiones um, que, que el focus directo es, es solo analizar cada Uh, up and down del mercado legal, pero en el tanto el mercado ilegal poco sabemos. Y sobre todo que, eh, definitivamente, siempre que haya demanda, va a haber oferta. Eso quiere decir que jamás va a acabar. Mientras tú quieras conseguir algo de lo que sea, definitivamente mm -hmm. va a haber alguien que te lo provee. Sí, siempre que hay demanda va a haber oferta, pero también siempre que existe inequality en el mundo, hay personas que no tienen oportunidades de trabajar en el mercado legal van a que, tener que cercar, de procurar um, um, trabajo y dinero en, en los mercados ilegales. Y eso es una cosa, un mensaje muy importante de trafic, de entender por qué les, esos operadores, esos traficantes, esos... esos a uh, smugglers, ¿por qué existen? ¿Por qué hacen lo que hacen? Esa es la cuestión más importante. Ahí es donde ellos se enfocan en la gente débil y como decías tú, esa gente que no tiene oportunidades y justamente a través de Traffic, pues vemos ese lado, digamos, de lo que vendría a ser, porque son, como decías tú, personas como tú, que nacemos, porque como nadie quiere involucrarse de alguna manera pues en una, en una situación de, 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 claro, una de cosas crimen. ilegales, ¿no? Claro. Yo pienso que no todos, pero casi todas las personas que, que, que hablamos, tú ves, yo lo sé, que nadie nace queriendo ser un, un criminal. Son las circunstancias de la falta de, de oferta de, de empleo, de oportunidades que lleva a ese mundo. Hay una pregunta, Mariana, que me es imposible no hacerte, es sobre todo en, en todos los episodios que veo que te involucras en los barrios, digamos, más eh, digamos peligrosos del mundo. Es el miedo. ¿Cómo de alguna manera enfrentas el hecho de tratar con gente tan mala? Es verdad, pero María, lo importante saber es saber que mismo en las personas que consideramos las personas malas hay un modo de encontrar humanidad. Yo, tú sabes vendo el programa que no mal, el no, periodismo que no, hago no, yo no, lo no, hago siempre no, con empatía ante de todo. Eh, hay siempre un modo de encontrar una humanidad. Es si tú miras a las personas no por lo que hacen, pero por siendo un otro ser humano como tú, tal vez con menos oportunidades, y si les tratas con respeto, uh, generalmente, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, te, también te tratan con respeto. Um, y, y digo siempre, sí, la idea de, para mí, la curiosidad versus el miedo está siempre <laughs> arriba, top of mind. Generalmente la curiosidad gana. En esta tercera temporada, ¿cuál crees que ha sido el episodio que más a nivel personal has sentido y te de alguna manera te ha tocado? Uh, yo digo que el episodio que hicimos sobre Black Market Babies, que es sobre la surrogacy industry, fue muy importante para nosotros. Emocionalmente para mí fue uno de los momentos más emocionales de... O, el momento más emocional de la season fue ese, porque hay un momento en que firmamos los, un padre y madre que vienen a la Ucrania uh, a conocer su hijo, a, a, a hold their child por la primera vez. Es un, un mother and father que están intentando un hijo, un hijo por a, a años y finalmente van a, a un país como la ucrania y, y conocen conocen su hijo por la primera vez eh, presenciar estar allá en ese momento para mí como madre también fue una cosa fue una cosa muy especial porque generalmente lo programa traffic es sobre Black market es sobre productos que pueden que son harmful o deadly, pero en ese caso es sobre un producto, una cosa que trae tanto ser humano, por supuesto, un ser humano que trae tanta felicidad y amor. Eh, fue una cosa para mí muy especial, eh, está llena de emociones uh, encontradas. Mariana, a lo largo, digamos, de todos estos tres, eh, digamos, eh, seasons o eh, lo que vendrían a ser estos tres eh, periodos de, de las series, ¿cuál ha sido también quizá el momento que más riesgo a nivel personal has visto? Hubo un momento en que estamos filmando Ghost Guns, un episodio sobre Ghost Guns, um, eh, que son unlicensed and traceable guns y están siendo encontrados en todas las escenas crimen en los Estados Unidos. Estábamos filmando aquí en Los Ángeles, a uh, 15 20 minutos de mi casa mismo, cerquísima de Downtown Los Ángeles, y eh, filmamos una ghost gun operation en el trasero de algunos miembros del Y en un momento en que vi, vimos a ellos haciendo ese arsenal de armas, eh, viene un comprador que también es un gang member. Eh, él sabía que estábamos filmando, le decimos antes de entrar, vamos, estamos con cámaras, pero cuando nos ha así, cuando nos ha visto, visto las cámaras, se ha quedado muy furioso, muy no contento. Eh, ha empezado a yelling at us, um, a decir que no sabe qué estamos haciendo, qué están haciendo, eh, es está armado. Eh, fue un momento muy delicado para nosotros. En esa noche. Nosotros salimos sin problema, con seguridad, pero en esa noche ese comprador fue eh, usó la arma que ha comprado y ha disparado la arma contra personas. Eh, if he was arrested, so, Me imagino moment. que estar en tus zapatos debe ser difícil, pero a la vez emocionante, Mariana. Nuevamente, enhorabuena por esta tercera temporada.